ejemplo, el municipio de San Martín Texmelucan, en donde hay cientos, cientos de puntos en donde se lava mezclilla. Estos puntos donde se lava mezclilla descargan al drenaje. Es obvio que la solución es muy compleja, pero tendrá que pasar por la construcción de una planta tratadora de aguas residuales, porque si se clausura un punto, se abre en la puerta vecina al día siguiente, haciendo la misma actividad. Con la Conagua, con la Semarnat, que son la instancia que tiene las mayores capacidades normativas, y con los municipios, que son los que tienen las mayores facultades ejecutivas, estamos trabajando en esta hoja de ruta. Es un problema complejo. Los ríos que se han logrado sanear en el mundo se han llevado más de 20 años en su saneamiento.